Hola, hola, buenas noches. Hola, Daniela. No le escuchamos, Daniela. Buenas noches. Hoy sí, buenas noches. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bienvenida, Melissa. Buenas noches, Melissa. Buenas noches, Mire, ¿qué me le había pasado? No la había visto. Ah, le escribí por chat privado la situación. Ay, sí, ya me Porque acordé, es cierto. Sí, sí, ajá. sí, sí. Sí, es cierto, ya me acordé. Ay, disculpe, oye. Vale, no hay problema. Pero ya todo bien, tranquila. Sí, ya voy terminando. Vaya, ok. Julio, va en el camino todavía, ¿no? Hola, hola, Julio. Ah, ajá, Anthony, ¿qué tal? Hola, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Quiero ver 9:03 ya. Tengo que pasarles lista. Vamos a ver. Elizabeth. María del Carmen. Edna. Ana Marcela. Hola, ingeniero. Hola, Ana Marcela. ¿Ya está por Hola, ahí? sí, presente. Sí, sí, Ah, sí. vale, ok. Ya le llegó la energía. No, Ah. estoy a oscuras. ¿En serio? Sí. Quiero ver, espérenme, quiero ver. ¿En serio? Sí. Y cómo hace para la internet con datos? Ahorita con los datos estoy. Ah, bueno. Así que espero que no se me vaya a acabar. Vale. Julio, ya lo vimos por ahí, Julio, parece que no puede hablar. Melissa Castillo. Presente. Hola, Okay. hola, Ingeniero. Hola, Julio. Hola, perdón, voy manejando, pero aquí estoy conectado. Vaya, ok. Nidia, Presente. Daniela, ok. Nancy y Yamilet. Nancy, Yamilet. Carla, Melissa. Victoria ya está por ahí, vea. Anthony también. Stephanie Carolina. Stephanie Carolina. María Eugenia. María Eugenia. Iris Michelle. Iris Michelle. Marvin ya anda por ahí, ¿verdad? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Solo tengo siete. Vamos. Anótenme a mí, porfa. Ajá, Carmen, ya la vimos por ahí. Gracias. Bueno. Ingeniero, creo que ya me mencionó a mí también. ¿Su nombre, perdón? Elizabeth. Elizabeth, acaba de entrar, ¿verdad? Sí. Bye. Ok, señores, ¿cómo les fue con los gráficos? Cuéntenme. Ya todos están hechos, vea que sí. Melissa, yo sé que usted quiere enseñarme sus gráficos. Mentira. Me cuesta, todavía no le entiendo. Ah, vaya. Ok. Estoy descifrando. ¿Qué quieren? ¿Que yo se los haga y usted me va siguiendo? Sí. O quiere que Sería bueno, ingeniero. Sí, por favor. Ayer me frustré. Ay, no le creo, Julio. Sí. Vale, le voy a mostrar entonces. Hoy me agarró porque tenía día libre. Dije, voy a empezar a hacer uno de estos grafiquitos. Es tan fácil, señores.
Quizás, este, quizás me van por porque son muchos y se me afligen. Va, espéreme pues. Voy a compartir mi pantalla. Un momentito. Vale, ¿ven mi pantalla? Miren, sí. Estos son los gráficos. Sí. Es prueba de error en realidad. No es de que nosotros a la primera ya todo es excelente, ¿verdad? No, esto no es cierto. Y más si tenemos una guía aquí con capturas y tratamos de acercarnos no lo más posible, ¿verdad? Es por demás, siempre va a haber más de algún inconveniente. Pero mire, aquí me puse yo a hacerlo, ¿ves? Este es el primero, mire. Esto no es la captura es esta, ¿ves? Este no, este es el gráfico, ¿ves? Ahí me puse a hacerlo yo. Y aquí está el otro, ¿ves? Esto es solo el ejercicio 13A. Vale, vamos a proceder. Voy a hacer como que aquí no hay nada, lo voy a borrar. Los dos. Ya los borré. Ahora le voy a deshacer. Ahí están ya. Mentira, estoy bromeando. Bueno, primero pues podemos sombrear la tablita o colocarnos simplemente en una sola celda de la tabla. Luego vamos a ver, este sería un gráfico de columnas, ¿verdad? Después de haber sombreado la tabla, me vengo aquí a insertar. Y aquí en gráfico columnas elijo el primer estilo. Mire, es el que más se le parece. No me voy a complicar la vida ahí queriendo astralizar, ¿verdad? Con algo bien sofisticado. Los gráficos que se le piden son muy sencillos. Sin embargo, hay ciertos detallitos que deberíamos de agregar. Por ejemplo, aquí nos dice Colegio 1. Esto tiene un nombre. Esto se llama leyenda. Leyenda. Que contiene los datos en general acerca de nuestro gráfico y corresponde a esta celda que está aquí. Yo quiero entonces esta celda de la B3 como leyenda. Observe qué fácil es. Justo al lado derecho del gráfico, yo tengo un símbolo de más. Este símbolo de más me lleva a que yo puedo ya sea visualizar con chequecitos las diferentes partes de un gráfico. Por el momento yo veo que tiene chequecito ejes, título del gráfico y líneas de cuadrícula. Esto de ejes corresponde al eje X, que es el eje horizontal, y también al eje vertical, que está aquí, que ya contiene los numeritos. Luego el título del gráfico es lo que está en la parte superior. Y líneas de cuadrícula son estas líneas casi imperceptibles que se muestran a lo largo de todo el gráfico. Estas líneas bien suaves, su color, un gris bien suave. Entonces, yo quiero agregar la leyenda que dice Colegio 1. Entonces, simplemente en este listado voy a activar leyenda. Ahí está ya, mire. Leyenda, ¿ven? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Bye. Lo otro que nos pide es, quiero ver, los nombres de las barras, por ejemplo, donde dice progresista, conservador, ecologista, independentista y nulos. Eso ya está allí. No tengo yo por qué hacer algún cambio. Les aparecen los textos así girados en 45 grados. Más bien, menos 45 grados. ¿Les aparece así? Sí. Vaya, entonces aquí no hay que hacer mayor cosa, simplemente aceptar pues lo que nos ha dado el Excel. Luego, en el título, este sí lo vamos a cambiar. En vez de que diga aquí Colegio 1, que es parte de la leyenda, necesitamos que diga elecciones al Congreso. Vaya, entonces yo le voy a dar un clic aquí al título y justo cuando le doy un clic, yo puedo editar lo que dice ahí de tal manera que yo pueda escribir elecciones al Congreso. Lo voy a escribir.
Ya estuvo. Sin embargo, tengo que hacer un pequeño cambio de hacer la letra un poquito más grande y en negrita. Oh, vaya, entonces yo simplemente voy a sombrear este título que acabo de escribir. Le voy a aumentar el tamaño de la fuente. Le voy a poner, quiero ver, así creo que está bien, en 16. Y le voy a poner negrita. ¿Va? Bien. ¿Te parece, verdad? Creo que le falta un poquito al tamaño. Le vamos a dar a 16. Creo que de ahí no debería. Ah, no, a 18 entonces. Vale. Hoy sí. Bien. Hoy sí se le parece bastante, ¿verdad que sí? Sí, igualito. Igualito, igualito. Vale. Ahora vamos con el otro, el gráfico de sectores, pero los sectores los tiene fuera, pues, de lo que es el círculo. Vale. Entonces, esto es. Un gráfico de sectores, tiene las diferentes partes acá mostradas en la parte inferior, es la leyenda, ¿verdad? Está en la parte inferior con su respectivo colorcito. Va. Además, el título, mire, elecciones al Congreso también. Y se le ha agregado los porcentajes de cada una de las secciones. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Volvemos a seleccionar la tabla. Luego nos vamos a ir a insertar. Nos vamos a ir aquí a gráfico de sectores y elegimos circular en 3D. Vamos a hacer un poquito más pequeñito. Y lo vamos a mover acá a la derecha. Ajá, ahora necesito que esté un poquito más grande, un poquitín más grande. Ahora necesito sacar los sectores. Le doy un clic a los sectores, a cualquiera de ellos. Luego clic derecho. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Voy a elegir la opción que dice dar formato a serie de datos. Y mire esta opción bien extraño su nombre. Nada menos hoy me puse a estar probando. Ahí dije, explosión de gráfico circular. ¿Qué es eso? Es explosión. Uno lo quiere traducir literalmente, pero si yo empiezo a cambiar este numerito que me aparece aquí al lado derecho, que dice 0%, observen, ahí vaya para afuera, mira. Ah, mire qué interesante. Eso es la tal explosión, es que simplemente está haciendo que las secciones o los sectores del gráfico circular simplemente se están saliendo del centro. Pero los colores corresponden, cabal, ¿verdad? Mire. A ver, cuénteme, ¿le funcionó? Porque yo lo hice, pero no lo hice así, sino que yo lo hice directo desde el gráfico, lo alé. Yo también lo hice así. Ah, usted le hizo así. O sea, como que lo intentó sacar manualmente o meter, digamos, manualmente. Sí se podía hacer así, pero entonces tenía que hacerlo uno por uno y no iban a coincidir el numerito que usted, perdón, que yo escribí aquí o que yo habilité aquí, no iba a coincidir con todos los sectores. Ahí iba a ser el lío, pues que unos están más afuera, otros más adentro. Entonces yo lo que traté fue simplemente de unificar ese numerito, ¿verdad? Bien, ahí van todos para afuera, ¿eh? Va. Ahora, Ingeniero, hola. ¿dónde es que está eso de explosión de no sé qué? Perdone que... Explosión de. Espérenme, ya me perdí yo también, que me parecía aquí o ya no. Ah, quiero ver. Este es un panel de formato de punto. Aquí dice, mire, formato de punto, dice arriba. Entonces, yo me puse aquí en opciones de serie, donde se ve un mini grafiquito chiquitín y fui aumentando este numerito, mire. Pero ahora me dice sección de puntos, mire, quiero ver. Pero igual lo está sacando. Antes me decía explosión y hoy me dice sección. Total que este Excel no se pone de acuerdo, pudiéramos decir. Si quiero, lo inicio otra vez. Vamos a ver. Por favor. Vamos a darle deshacer aquí a todo. Va. Ahí está como el original. Mire, hoy me aparece explosión de gráfico circular y dice 0% el número, ¿sí?
Vale, entonces empiezo a subir el numerito en porcentaje. Aquí, mira, aquí le voy dando. Ahí se está saliendo ya. ¿Sí? Anthony. Es que lo que no encuentro es dónde le aparece el formato de punto. Eso es lo que no le encontré. Ah, yo le di clic derecho a cualquier sector y luego elegí dar formato a serie de datos. Esta opción que está aquí por último, mire. Ah, ándale. Entonces tiene que aparecerle este panel de aquí. Pero puede hacer que usted se posicione en este pichelito, o en este pentágono, o en este grafiquito. Al grafiquito hay que el que hay que darle clic. Oye. Sí, hoy sí ya me salió. Vale. Es que miren, cada gráfico tiene su particularidad, es decir, de que lo que vemos aquí en este momento no quiere decir que lo vamos a ver siempre para cualquier tipo de gráfico. Es decir, cada gráfico tiene sus propias características. Por eso es que tratar de investigar todas las opciones que existen para un gráfico es prácticamente imposible, porque hay demasiadas, pues no tenemos chance, ¿verdad?, para verlas todas. Bueno, ahora tenemos que ponerle los números, pero en porcentaje. Vamos a ver. Quiero ver si veo algo por aquí en efectos. Aquí no veo nada que tenga que ver con establecer los numeritos en porcentaje. No, no me parece. Quiero ver en el pichelito que dice relleno y línea. Relleno, borde, tampoco. Ah, pues lo que tenemos que hacer es darle clic derecho a uno de los sectores y observe que aquí me dice agregar etiqueta de datos. Mire, agregar etiqueta. Etiqueta no es más que decir el nombre, digamos, del sector o el número correspondiente. Si yo le doy un clic, espérenme, quiero ver. Ah, es que solo tenía uno de ellos seleccionado. Quiero ver, voy a dar un clic acá afuera, luego un clic a uno de ellos. Fíjense lo que hice. Le di un clic afuera del gráfico, pero siempre dentro del contorno que lo rodea, ¿verdad? Ahora le voy a dar un clic a uno de los sectores y le voy a dar clic derecho. Agregar etiqueta de datos. Miren. Vale. Ahí me puso números. Los números correspondientes a cada una de estas etiquetas de progresista, conservador, etcétera. Pero yo no quiero números exactos. Yo lo que quiero son porcentajes. Eso es lo que yo necesito. Entonces le voy a dar un clic derecho a uno de los numeritos que están allí y observe cómo todos los numeritos se seleccionan. Miren, todos los numeritos. Le voy a cambiar el formato a ese numerito. Entonces vamos a elegir aquí, quiero ver, dar formato, cambiar formato de etiqueta de datos. Lo más probable es que sea este, mire. Ah, mire cómo me cambia el panel derecho. Donde yo tengo habilitado valor, se lo voy a quitar. Ay, espérenme que me fue mal. Tenía que haberle puesto porcentaje primero. Vaya, entonces voy a dar a clic aquí a deshacer. Me vuelven a aparecer los numeritos, le doy un clic derecho a cualquiera de los numeritos y luego voy a elegir de nuevo formato de etiqueta de datos. Mire. Entonces, no le tengo que quitar el chequecito a valor, porque si no, lo que voy a hacer es deshabilitar el valor. Le voy a dar clic a porcentaje. Ahora sí, ya me aparecen los porcentajes, pero le voy a quitar el chequecito de valor. Ahí está, mire. Ya están los porcentajes, cabalito, como yo los veo, exactamente como yo los veo en la muestra. ¿Hoy sí? Sí. Vamos bien. Estamos bien, estamos bien. Va. Bueno, ¿me puedo pasar a ejercicio 13B? Sí. Ok. Yo creo que este es el que más les costó, ¿verdad? El de gráfico, ¿de qué les dije que se llamaba? De cilindro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Quién sí lo pudo hacer? Yo lo hice, pero no me quedó igual, así tan igual que se diga, pero sí lo hice. Vaya. Yo más o menos. Ok. Vaya, yo no lo pude hacer.
Solo el ejercicio anterior sí lo hice. Ajá, vale, lo voy a eliminar. Mire, este es el gráfico que yo hice, mire, lo voy a eliminar. Vale. Lo vamos a hacer lo más parecido. No me va a quedar igualito, porque fíjese que estaba tratando de ver cómo es que esta puntita que está justo arribita está como en un ángulo de inclinación, como que en caída, lo veo yo, mire. Sí. Ajá, mire, como en caída, pero eso no pude investigar dónde está porque ha de ser una opción de esas, pero bien rebuscada. Y Creo la que verdad que no me va a matar. ¿Ah? ¿Cómo? Creo que yo encontré cómo hacer ese ángulo. Ahí me indica, oye, ahí me indica. Porque tampoco nos vamos a estar aquí un día queriendo hacer un grafiquito cabalito como lo vemos en la muestra. A ver, si cuando lleguemos allá a la reunión que nos piden un gráfico de este tipo, nadie se va a estar molestando en decir, hey, mira, ¿y cómo le pusiste ese ángulo de inclinación a la punta vos del cilindro? ¿Vos cómo hiciste eso? Bien chivo, te quedó. Ay, Dios, nadie se va a molestar en preguntarnos a un detallito tan ínfimo como eso, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que quiero es mostrarle a usted cómo es que se hace el gráfico de cilindro. Fíjese que si usted, por ejemplo, dice asombrear la tabla y luego se va a insertar y trata de buscar aquí el gráfico de cilindro, no le va a aparecer, no le va a aparecer. Mire, ahí estoy viendo yo los gráficos de columna, los de barra, luego los de línea, y por más que andemos traveseando ahí, yo no veo nada que me diga gráfico cilíndrico. Mire, híjole, mano, y entonces, inclusive ya me voy a ir por el otro camino, ya va a ver. Bueno, yo me pongo aquí a estar traveseando, nada, 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 no funciona nada. Y si me voy aquí a gráfico recomendado, vamos a ver, voy a travesear aquí donde dice todos los gráficos. Me pongo a estar traveseando aquí. Dios me guarde, ¿y dónde estará esto de los cilindros? Pues es lo que nos preguntamos, ¿verdad? Porque estar dando clics aquí, eso es estar adivinando. Y lo peor del caso es que nada me funciona. Ah, no. Este Excel, le empezamos a echar el muerto a Excel. Este Excel no sirve. Este Excel muy viejito. Este Excel del trabajo. No quieren pagar la licencia. Un montón de excusas que queremos encontrar. Y no, el Excel sobreabunda en tipos de gráficos. Lo que pasa es que tenemos que rebuscarnos, pues, ¿verdad? Bah. Entonces, yo lo voy a hacer, este gráfico lo voy a hacer en columnas 3D. Miren, columnas 3D. Por el momento, es el que más se le parece. Ya vamos a ver, lo voy a poner por aquí a la par. Me voy a ir por aquí y digo, ajá, ¿cómo hago para que estas barritas, que ya tienen el mismo colorcito, ¿verdad? Azul, rojo y verde, sí coinciden, pero lo que no coincide es el cilindro. Ah, vaya, entonces voy a dar un clic en una de las barras, en la roja, y le voy a dar clic derecho. Dar formato a serie de datos, mire. Ajá, ahí está, mire, cilindro, ¿ves? ¡Pum! Pero eso lo tengo que hacer para todas las barras, porque por el momento solo me le ha puesto cilindro a la barra roja, ex barra, ¿verdad? Ahora es un cilindro. Entonces le voy a dar un clic a la barra verde. Se me seleccionan todas las barras verdes, ¿sí? Y le pongo cilindro también. Ahí está, ya me cambió. Ahora voy a elegir un azul. Y se me seleccionan todas las azules. Le pongo cilindro también. Bye. Ahí estuvo ya. ¿Qué me falta? Ah, me falta, por ejemplo, que la leyenda, esto que dice temperatura, lluvias y humedad, eso está en la parte superior. Vale, entonces doy un clic aquí a la leyenda. Justamente estoy seleccionando solo la leyenda para que las opciones que me aparezcan aquí correspondan solo a la leyenda. Pero yo le voy a dar un clic derecho. No, aquí ya estoy bien. Mire, porque me aparece posición de la leyenda. Ajá, yo la quiero arriba. Y ahorita me dice que está en la parte inferior, cabal. Parte inferior significa abajo, ¿verdad? Vale, entonces yo le voy a subir, le voy a dar clic aquí arriba. Ahí está, ya se movió para arriba, mire. ¿Qué tal? ¿Cómo no fue? Excelente, excelente. Ok, ahora, ¿qué más? Por ejemplo, los días de la semana, yo los miro en un ángulo de 90 grados.
Aquí están en 0 grados. Bueno, le van a un clic aquí donde dice lunes, martes, miércoles, a solo encerrar esta parte donde se ven los nombres de los días de la semana. Ahora le voy a dar un clic derecho, solo a esa parte. Y quiero ver, ah, no, mire, aquí me están jugando una pasada el Excel. ¿Por qué? Porque se seleccionó todo el contorno del gráfico. Yo solo quiero hacer el cambio para donde dice los días de la semana. Voy a volver a dar un clic derecho sobre cualquiera de estos días. Hoy sí, ya no me hizo el cambio. Mire, eso quiere decir que yo puedo girar. Quiero ver. Giro en 3D. Vamos a probar con giro en 3D. Giro X, giro Y. Vamos a ver. En giro X le vamos a poner, yo le voy a poner directamente 90 grados. Vamos a ver si me funciona. Ah, pues no, lo que hice fue un cambio, pero de la barrita, mire. Ay, pero qué chiva me quedó. Donde dice profundidad, si lo aumenta el porcentaje de la base. Ya vamos a probar eso, pero voy a dar un clic en deshacer. Me gusta cómo se ve, aprovechando que me equivoqué. Bueno, vamos a ver dónde dice profundidad. Vamos a ver si es eso. Profundidad, porcentaje de la base. Dudo que sea eso, fíjese. Pero bueno, vamos Ingeniero. a probar. Mire, 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 mire lo que estoy No, logrando. métele, súbale el porcentaje. Al menos yo le puse como 475 ¿En y la dónde? ¿En base cuál de la porcentaje? inclinación. ¿En cuál Ahí donde dice porcentaje? 375, donde dice profundidad. Ingeniero, aquí, Se aquí. hace la inclinación del cilindro. No, 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 es que yo estoy hablando, pero de los días de la semana, nada más. Ah, El sí. efecto todavía no. A ver quién más me llamaba por ahí. Ajá. Yo me fui ahí en la parte, en la flechita, en la cosita que aparece después de la forma esa, donde está seleccionada a mano derecha, pero en el El cuadro, panel, aquí. sí, en el panel, sí, pero en la opción de la crucita, ¿Cuál que le aparecen las cosita? flechitas, de dar formato al eje. Me está Ah. hablando del texto, ¿verdad? De Estoy abajo. hablando del texto, que lo quiero girar en 90 grados. Pues no, dele en esa crucita. ¿En cuál crucita? Aquí. La que está, no, en el eje de formato del área de eje, o dar formato al eje, no, en el derecho, en el cuadrito ese, en la Ajá. crucita que aparecen como los Aquí. ejes, ese. Ajá. Y ahí creo que dice propiedad. Bueno, a mí me parece una de alineación. Sí, es lo que le digo yo, que a veces uno se pierde en tantas opciones que equivale. Pero mire, yo creo que yo me fui por el lado equivocado. Voy a volver a dar un clic aquí, clic Y debe derecho, y le voy a de dar formato al dar eje. formato al eje. Y ahí le aparece Ah. alineación. La alineación creo que me parece a mí, en la opción de alineación. Alineación, alineación tipo de eje, Pero es en la mire. crucita, aquí arriba, no sé cómo, no me Ah, sale. esta. Sí. Alineación, en la Dirección donde del dice dirección texto. del texto, Aquí es y donde ahí tenemos que darle, aparece. ¿ve? Ahí está, ¿ve? Ahí. Va. Eso, ahí era el cambio, mira, ahí era el cambio. A ver, ¿quién me quería ayudar con respecto al ángulo de inclinación aquí de la punta del, ¿cómo se llama esto? Del cilindro. ¿Quién me quería ayudar? Que yo, cuando selecciona ahí y le aparece la opción de, bueno, le da clic derecho. Clic derecho, ajá. Ahí en giro 3D. Giro 3D, vamos a ver. Entonces se va hasta el fondo. Y ahí donde dice profundidad, porcentaje de la base, si le pone usted. Se le pone como 375, digamos. Mire, pues, no, pero es que aquí lo estoy girando. Lo estoy como quien dice, espérenme, lo vamos a volver como estaba anteriormente, ¿vale? Es que lo que estoy haciendo es como que yo lo agarre con el dedito y le dé vuelta hacia la derecha. ¿Me explico? Sí. Si yo le aumento, mire, lo estoy girando, le estoy dando vuelta hacia la derecha, entonces se ve como que el cilindro está cambiando su forma en la punta y sí, de alguna manera, creo que sí, ese es el efecto. Sí, me parece. Wow, mire, esto es nuevo para mí.
Esto es nuevo. Yo la verdad no había intentado hacerlo, pero sí tenía que existir alguna manera de hacerlo. Ahora, si yo me pongo a pensar, ¿cuál será la opción que me sirve para hacer esta punta? Así como inclinadita, lo menos que nosotros nos vamos a imaginar es que lo podemos hacer en profundidad porcentaje de la base. Ay, Dios, mano, si no tiene nada que ver ese título con lo que nosotros queremos, pues, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo encontramos ya. Muchas gracias. No sé quién fue que me ayudó. Elisa. ¿Quién es yo? Ah, Melissa, Melissa, ok. Bye. Ok. Bueno, esto es con respecto al ejercicio 13B. Vámonos al ejercicio 14. También ya había probado alguno yo por aquí. Mira, aquí me puse a hacer este, lo voy a borrar. Este otro, lo voy a borrar. Y este, hasta por aquí llegué yo. Bien, vamos a probar a ver qué me sale, ¿verdad? Vale, entonces, voy a hacer los primeros dos. Primero, tengo total de venta, ¿verdad? Total de venta. Fíjese que solo me está pidiendo total de venta. Este es el detalle en que no nos percatamos nosotros porque pensamos que habría que sombrear toda la tabla. Y eso no es cierto. No hay que sombrear toda la tabla. ¿Por qué? Porque solo me está pidiendo visualizar en el gráfico los nombres de los meses, desde enero hasta junio, y solamente el total, la columna que equivale al total de venta. Quiere decir que producto 1 y producto 2 no lo estamos viendo aquí. Ah, ¿cómo se logra eso? Bueno, voy a sombrear aquí. Mire, primero sombreo normal. Luego, con la tecla control, voy a sombrear solo total de venta, pero desde el título. Mucho cuidado con eso. Desde el título. Entonces, ¿qué es lo que he logrado? Sombrear solo los datos de la columna B y de la columna E. ¿Para qué? Al crear el gráfico, que por cierto es un gráfico de barras, ¿verdad? Yo solo pueda ver los numeritos correspondientes al total de venta. Vamos a ver si es cierto. Voy a irme aquí a insertar. Luego me voy aquí al comandito de gráfico de columnas o de barras. Y luego voy a elegir gráfico de barra en dos dimensiones. Mi cabalito, ¿ves? Este es el que yo quería. Ahí lo único que me hace falta ya, digamos, es modificar el título que dice total de ventas, de tal manera que se mire un poquito más grandecito y también en negritas, pero eso es lo de menos. Yo creo que eso usted lo puede hacer ahorita, ¿verdad? Ya hicimos varios ejercicios también donde hicimos esos cambios, así que pues yo le pido que usted lo haga, ¿verdad? Yo ya le di la pauta aquí para comenzar su gráfico de barras, pero habiendo marcado solo el E, perdón, la columna B y la columna E, eso fue todo. ¿Estamos bien? Sí. Ok, ahora voy con el gráfico, este es un gráfico, creo yo que se llama gráfico combinado, aunque ya me voy a asegurar de eso. El punto es que solo se está graficando enero, febrero y marzo. Mire, enero, febrero y marzo de producto 1 y 2. Solo producto 1 y 2. Vaya, vale, entonces yo voy a sombrear desde la B4 hasta la D10, porque esas son las columnas que corresponden a los nombres de los meses y a los nombres de los productos. Solamente esas dos, total de ventas, no. No, no, no es lo que yo veo aquí en este grafiquito, ¿verdad? Entonces, después de haber sombreado, vengo yo y digo, me voy a ir a insertar. Luego me voy a ir aquí a insertar gráfico de columnas o de barras. Y voy a elegir este que dice el segundo de la tercera fila que dice, ah, dice barras apiladas. Es decir, una después de la otra. Bien, ahí está ya. Sin embargo, cometí un error. Yo creo que ya se dio cuenta porque en la muestra del gráfico tenemos solo enero, febrero y marzo. Bueno, entonces, quiere decir que esta sombrita está incorrecta. Aquí mismo lo puedo modificar. Mire, lo que voy a hacer es que la sombra se la voy a aplicar solo a enero, febrero y marzo. Vamos a ver si me hizo el cambio. No lo hizo, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vale, con el mismo grafiquito, vamos a ir
Aquí a diseño de gráfico y nos dice por aquí un comandito que dice seleccionar datos. Ajá, este ranguito es el correcto. Mire, lo voy a marcar yo aquí. Y luego le voy a dar clic a aceptar. Ahí está, mire. Ya se parece mucho más. Mire. Cabalito, ¿verdad? Solo que veo la barrita un poquito más gruesa. Eso simplemente lo logro estirando el gráfico hacia abajo. Mire. Ahí está. Ya prácticamente me queda igualito, ¿verdad? Ahora solo me falta agregar la leyenda que diga producto 1 y 2, color azul y color rojo. Ok, le voy a dar un clic aquí al símbolo de más y luego voy a elegir, quiero ver la leyenda. Ah, pero ya está allí, mire. Lo que pasa es que yo la tengo acá abajo, ¿verdad? Abajo la tengo, la quiero mover al lado derecho. Ok, le voy a dar un clic a la leyenda, le doy clic derecho, formato de leyenda. Y la voy a mover hacia la derecha. Aquí dice cabal, ¿ve? Hacia la derecha. Ahí está. Ya se movió. Mira. Bueno, y de ahí solo nos queda cambiar el título. Eso usted lo va a hacer. Y mover el gráfico un poquito más a la derecha. Ingeniero, tengo una pregunta. Dígame. En el primer cuadro de totales. Usted sombreó la columna de los meses, ¿verdad? Sí. Ajá. Y la total de venta. Correcto, pero con la ¿lo hizo tecla por control. Separado? Tecla ¿cómo control. Se puede sombrear los pasos juntos y no que No, queden las notas en medio? No, eso no se puede. Tiene que ser primero aquí, luego con la tecla control tenemos que sombrear solo la columna E. Muy bien. ¿Ok? Híjole, está provocando un montón de ruidos ahí, no sé quién es. Elizabeth, Carmen. Sí. Escucho. Carmen, me está provocando un montón de ruidos. No, se me ha salido. No sé, como que está moviendo el micrófono o algo parecido. Que le está tronando todo ahí, le hace el micrófono. Está cargando. Perdón. No sé de quién es, señores. Yo dije, están ahorcando ese micrófono. Y, lo están ahogando ahí con una pita. Bueno, señores, miren, ya les hice un montón de grafiquitos. Yo quiero que usted continúe con los siguientes y son bien fáciles. Mire, mire que continúa, ¿ves? Tiene que hacer abril, mayo y junio. Igualito como el que hicimos aquí de marzo, febrero, enero, febrero y marzo. Mire, solo que aquí ahora va a ser solo abril, mayo y junio. Le pone la leyenda por aquí a la derecha. Mire, eso es todo. Vale, luego total de ventas. Ahí sí me tiene que marcar toda la tablita y hacerme un gráfico de sectores. Eso está bien fácil también, la leyenda al lado derecho. Y por último, un gráfico de líneas. Mire, solo líneas. Para productos 1 y 2 solamente, desde enero hasta junio. Vale. Ok. Después de 40 minutos, creo que al menos podemos hacer esos tres. Vamos a ver si podemos avanzar. ¿De acuerdo? Cuando vayan terminando, me avisan. Con la manita.
Carmen y Elizabeth no sabía que estaban juntas ahí. Es que estamos trabajando en la oficina todavía. Dios me guarde, ¿y por qué tan noche? Así nos explotan. Está bueno, Carmen sí que tiene buen sentido del humor. Mire, pero que no la va a Pero escuchar su jefe, oye. no, no. Mire, pero ahorita tenemos el problema que estamos haciendo el ejercicio 15, que a ese ya no le puedo cambiar a cilindro. El 15. El ejercicio 15, quiero ver. Ese es el que estoy ahí, ella me está tratando de explicar, pero no puedo. No me sale la opción. Ah, pero lo hizo de barras en primer lugar, en barras 3D. Sí, ya Tiene lo que tengo. hacerlo. Tiene que hacerlo barras 3D. Ah, pero a ver, ahí creo yo que es el problema. Porque si desde el inicio no le puso barras 3D, no le va a funcionar. Vaya, Elizabeth, usted no va a decir que la están explotando, no va a decir que agarren ahí represalias. No, no, no. Me da un minutito, ya regreso.
Ah, Carmen, ¿esa manita? Como dijo que hiciéramos el otro y el otro ya lo tengo hecho. ¿Cuál? ¿El 15? Sí, ese ya lo Ah, había hecho. vale, ok. Ahorita estoy haciendo, tratando de arreglar el 16. Vale, ok. Ingeniero, yo tengo una consulta. Dígame. Yo estoy haciendo el ejercicio 16, estoy en el gráfico de líneas, pero para poder hacer que de un extremo a extremo cambie de color la línea. Ah, espéreme, si quiere me muestra su
Vale, ahorita. Vale, yo soy acá, ya tengo así, pero yo quiero esto. ¿Cómo hago yo para que pueda de este por Fíjese ese que porcentaje? y yo una vez lo estuve intentando, sí me funcionaba, pero no pude lograr que me cambiara todos los colorcitos que está ahí. Mire, la verdad es que este es un detalle muy insignificante. Déjelo de un solo color. No es necesario que nos matemos en eso. Oye. No, va, ah, pues sí. No suele ser amigo. Gracias. Sí, ok. Ingeniero, una consulta. Diga. En el ejercicio 15 estoy trabado yo. ¿Qué le pasó? No sé cómo darle vuelta a los ejes. O sea, cuando yo marco la, no sé si qué habré hecho mal acá. Cuando yo marco los datos, me tira en la parte inferior, en el eje, por decirlo así, quiero ver, Y, si no X. me equivoco. Ah, X, perdón. Me da los años y yo quiero que ahí sean los productos. No sé cómo hacerle ahí. Muéstrame su trabajo. No sé si ya les aparece. Creo que sí Acá, va. sí, ya. Vale, ese es el que yo hice ahorita, ¿verdad? Pero yo quiero que en esta parte de acá del eje X esté esto que está acá y los años que estén aquí, pero no sé cómo darle vuelta. Quiero ver. Ya intentó dando clic derecho. Pero dándole a qué, a esto, A cualquiera de los dos. cualquiera de los dos. Clic derecho, dele. Le doy formato de eje. Espéreme, deténgase ahí. No, 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 deténgase ahí. Quiero ver qué opciones le aparecen. Ah. Dele dar formato al eje, quiero ver. Permítame que me trabo este volante. Creo que seleccioné mal aquí. No veo nada que le permita cambiar los ejes. Uy, yo no lo puedo cambiar porque aquí están las caras de todos ustedes. Quiero ver. Aquí lo puedo mover. Estoy viendo, espérenme. No sé si algún compañero lo hizo y pudo. Veamos. Alguien que ya haya hecho ese grafiquito que nos muestra Anthony. Hola, hola. Nadie, nadie. Yo sí lo hice. También el de la línea que decía la compañera de cambiar de dos colores. Oh, qué interesante, qué bueno. Pero el de la línea, me No, no, no. acuerdo. Ahorita veamos el que está haciendo Anthony. Es el que nos está mostrando él ahorita. ¿Cómo es que invertimos ahí los nombres de productos al eje X y años al eje Y? Seleccioné toda la tabla, ¿verdad? De un solo, los 3 años, o sea, el producto con los 3 años. Y luego cuando me fui a la opción de diseño de gráfico, voy a Anthony, ¿y usted sombreó toda la tabla, como nos indica Carmen? Sí, yo sombré toda la tabla. Pero es que las barras no veo que le coincidan con la muestra. Ajá, por eso me estoy ahí perdido. No sé si la compañera lo puede hacer otra vez, como que no tuviera nada, si no es mucha la molestia, Vaya, porque Carmen, si nos ayuda. voy a dejar de compartir. Bueno. Me voy a meter desde la computadora entonces, porque Bye. para poder compartir. Bye.
Pero es que el compañero también ingeniero ha seleccionado creo que los totales, por eso le aparecen cuatro barras. Ah, por eso es que una barra es más Ajá. grande. Es Tienes que cierto. seleccionar desde el producto hasta el año 3. Ah, Anthony, mire, ahí le están dando un tip. Él Ah, selecciona sí, es cuatro. verdad, sí, es verdad. Y de ahí solo el único cambio, bueno, que yo hice nada más fue el texto de ponerlo inclinado. O sea que todo le apareció cabal, así como se ve en la muestra. Sí. Ah, Anthony, por allá anda el lío, entonces yo no me fijé en eso. Y yo el texto no lo había hecho. Anthony, ¿ah? Texto Ahorita voy a yo no lo borrar había eso. inclinado porque hasta ahorita aprendí. Ahorita lo voy a inclinar. Está buena. Solo con lo que me estoy fijando es con las líneas que dicen las compañeras que trae como ese fondo, ese cuadrito abajo, eso sí no lo había hecho yo. Ah, Te vamos voy a ver, a Carmen, si nos ayuda con lo de las líneas. En lo de las líneas, váyase a la Compártanos, opción compártanos. donde. Compártanos, que si no, no le atinamos. Entonces. Perdí. Cada grafiquito tiene su Hola, complejidad hola. chiquita. Ajá. Vaya, ya quité lo de los totales, pero de igual forma siempre me queda en un lado los años y en el otro el producto. Vaya, Victoria, ayudémosle aquí a Anthony. Si quiere nos muestra el suyo, Victoria. Ah, vaya, okay. Más rápido así. Tiene calor, Anthony. Y que aquí está queriendo llover ahorita. Está haciendo un calor perro. Ay, aquí ya llovió bastante. Vaya, ahí está, yo no sé. Vaya Ajá, aquí. ajá. Del formato al eje y espérame que aquí me aparece la pantalla del. No, pero ¿cómo lo creó? Digamos que como que usted lo quisiera hacer desde el inicio. Desde cero. Bueno, yo seleccioné acá desde producto año. Insertar. Creo que Vaya, Anthony, era buzo ahí, buzo. esta. Esta y Ahí está automáticamente me excelente. lo. Fui a insertar gráfico y le di la opción de barra en el que tiene el título de columna 3D. En columna 3D es el último, este. Vaya, Anthony. Por ahí creo que anda Yo perdido, creo que pues. ahí está la cosa. Ajá, el tipo gráfico que eligió. Tipo de gráfico y de ahí, bueno, yo no sé, pero este no tenía el año, así que yo solo aquí, porque trae las dos opciones, ¿verdad? Tanto aquí como aquí, la lectura. Entonces yo este solo lo eliminé. La Y de ahí leyenda. este, ajá, la leyenda. Y de aquí este solo le di dar formato de eje. Aquí la crucita, dirección del texto, girar en 270 grados. Ya me lo aparece y creería que igual solo lo que les digo que las líneas, eso sí, no. No, ay, este que está un poquito más oscuro el texto, y solo le doy en formato de. No, pero ahí está, De creo. texto. Otro nivel, Victoria, va. Está Eso bueno. nada más, pero solo que la compañera ahí nos ayude con esto, porque eso sí no lo pude hacer yo, Vaya, no Carmen, el sé. de líneas El coloricas. diseño de. En Gracias, formato de Victoria. cuatro. Ahorita estoy Bueno. tratando de entrar, pero no Ya, puedo Victoria. para compartirle. Pero le voy a decir a dónde es la opción, quizás. Vaya, entonces Vaya, pónganos el deben de estar líneas, aquí. Victoria, para que nos indique, Carmen. No puedo entrar. Vaya. Vaya a ser. Victoria, muéstrenos el suyo. Vaya, le voy a nada más ir diciendo para que ella lo pueda hacer. Vaya, Victoria. Porque no puedo entrar para compartir pantalla. Donde nos enseñó que seleccionáramos el gráfico con el clic derecho para que saliera el cuadro de diálogo de formato de serie de datos. Yo me fui ahí donde está el barrilito como de pintura. No sé cómo se llama. Este cabal Formato, ahí. digamos. Y ahí dice, ahí hay una opción donde están las líneas. Las líneas. Marcador, dice la línea, marcador. En esta área donde estoy. Y abajo donde dice marcador, dice está la opción variar colores entre puntos. Marcador, ¿a dónde, No. compañero? No veo marcador. Uy, se me Ay, apagó. Dios mío, qué perdido anda esto.
Es que mi teléfono sin cargar. Hola. Hola. Carmen, nos José vuelve a se le indicar. Encontró a Victoria. Hola. Tiene que pasarse al otro ejercicio, Victoria. Ah, es que está en el otro, es cierto. Ajá, es el siguiente ejercicio. Ejercicio 16. Ajá, es 16. En el de líneas. Sí, el que había, el de las líneas. Pero es que no me hizo yo. Ajá, ese es el que está queriendo explicar la compañera. ¿De dónde podemos encontrar? El tipo de cuadro. Ah, perdón. Ok, lo voy a hacer, entonces lo voy a bajar. Pero el de línea es este, creo yo, el de abajo. Ajá, el segundo es. Los datos me van a servir. Bueno, solo lo voy a bajar mejor, perdón. Ay, no me baja. Vale. Entonces aquí, no sé, selecciono el año y o todo el cuadro. Pues, no, 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 no. La última columna no tiene nada, entonces le va a tirar un gráfico incorrecto. Solo eso, cabal. Insertar. Solo seleccione los años y las. Pero aquí no sé qué tipo de cuadro escogió la compañera, creo que. Solo los años. Yo solo seleccioné los años. No puede ser que solo los años. No, porque no, pide. Pero lo que pasa es que después. Espérame. Me voy a salir. Yo lo intenté hacer así también, pero no me salió solo seleccionando los años. Entonces yo lo que hice fue seleccionar las no, dos. Perdón. Es que seleccioné las dos, perdón. Seleccioné los dos. Las dos para columnas. Que le pudiera salir. Año y número de accidente, dice ahí, vea, accidente. Pero es que ella está seleccionando los títulos allá arriba. Empiece a acabar desde el año. Ahí. No, baje a la otra fila. O sea, solo desde la fila 21. Sí, cabal. Desde ahí esas dos seleccioné. Vaya. Ahí. Vaya, vamos a ver. Y el luego la línea. Pero me tiene siempre dos. Dos líneas. Y luego le va a cambiar el formato. Escojo el primero entonces. Ya le voy a decir cuál escogí yo. Una forma, diseño de gráfico. Es que solo es una línea. Sí. Solo es una línea. Ajá. Pero entonces solo es. En la serie, es que en las series, ¿cuántas series le reconoce? Váyase a los de donde está la. Diseño de gráfico y donde está el cuadro de la serie para ver las cuales ha agarrado. Vale, escojo estas y cuál inserto, cuál diseño, cualquiera. El de línea, ahorita inserto el de línea. Diseño de gráfico. Ahí donde. Es que borre, dele un clic a la línea azul y bórrela. Ah, ya entendí. Vaya, ahora es suprimir. Pero desde modifíquela, yo la eliminé desde el cuadro de diseño de gráficos. Vaya, pero ya lo hicimos manual aquí, simplemente le damos un clic y ya. Vaya, solo la duda es solo cómo ponerle colorcitos. ¿Dónde está el barrilito de los colores? Dele un clic a la línea, Victoria. Es que si no le da clic a la línea, no le va a aplicar el efecto a ahí. Esa línea. Ajá. Vaya, ¿ahí qué fue lo que elegimos? Ahí, en donde está el barrilito. Ajá, ya estamos en el barrilito. Tiene que irse a la opción de línea. Espérame, me voy a meter ahorita.
Dele más abajo, Victoria, quiero ver qué le dice más abajo. Ahí hay una opción donde dice marcador, arriba. Arriba. Ah, sí, ya, ya la vi. Allá a la derechita, a la derecha donde dice línea. Un poquito ajá, más ahí está abajo. Marcador. No, no, arriba, 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 a arriba, la par arriba. de eso, Ahí, ahí. ahí, cabal. Va, Y ajá. ahí abajo donde dice... No, Victoria, es Ahí que usted se abajo pone a dice estar dando variar clic a colores todo entre lo que ve ahí puntos. y si le da clic a todo, entonces nos perdemos más. Váyase donde dice marcador. Ajá, aquí estoy. Y ahí aparece variar colores entre puntos. No le dé clic a nada, Victoria, solo vaya moviéndose, pero no habilite nada. Es que si Ya, usted se ahorita. pone a estar probando, probando con todo, entonces nos perdemos más. Sí, no, ahorita yo le di aquí, a variar, Vale, ahí aquí. están los Ahí. colorcitos ya. Vale. Ahí Sí, ya le pasé. pero hay una que lleva, varios que llevan punto, bueno, llevan por Ah, mil. no, ese es el punto, digamos, de quiebre de cada una de las líneas, ¿verdad? Donde termina un número, digamos. Ese es mi Eso marcador. sí lo tiene que ir cambiando manual, o sea que allí donde ve los cuatro puntitos de la línea, denle un clic solo a uno de esos cuatro puntitos. No, váyase al gráfico. Vale, seleccione solo un Uno por puntito. uno, lo Uno tiene que por ir uno lo cambiando. tiene que ir cambiando, correcto. Ahí. Ahí está. Y Ahora luego dele le clic pone los valores, los derecho a porcentajes. ese puntito que le acaba de dar un clic. Dele clic derecho. Vamos a ver qué le sale ahí. Formato punto de datos. Yo lo había hecho diferente, ahí me tiraba ya la opción, aquí el cuadro. Bueno, entonces solo búsquela ahí donde usted la encontró. Está lloviendo de nuevo. No. Y los porcentajes se los puede agregar. Sí. Vaya, miren, fíjense que ya son las. ¿Qué horas son? Santo, puedes decir. Las 10 y 11. Aquí nos podemos estar hasta medianoche. Pero, pues sí. Démosle Fíjense que. Victoria ya puede parar de compartir, ahí le queda ya la iniciativa, ¿verdad? Para que usted lo haga solita. Ya le dimos una ayudita. Melissa está hasta bostezando, que dice que ya quiere dormir. Nos vamos a quedar aquí. Oye, yo tengo que terminar la clase, solo una hora puedo grabar. Así que nos quedamos acá y usted se queda trabajando si usted quiere, pero sí ya hay que salir de la clase. Y como es viernes. Pues les deseo buen fin de semana. Ay, perdón. Les deseo buen fin de semana y nos vemos el día lunes, que sería ya el último día de clases. Oye. Pasen buenas noches. Nos vemos el Gracias, lunes. compañera. Buenas noches.